Bueno, el Día Internacional del Director de Orquesta nace en el año 2013 con una iniciativa que presenté cuando era alumno de la Escuela Internacional de Dirección de Orquesta de la provincia de Huelva, España. Yo soy de la provincia de San Juan. Hace cerca de un año que estoy ya acá en Tierra del Fuego, con muchas ganas de apostar, digamos, a la cultura local y al desarrollo social sostenible, ¿no? Y bueno, en el año 2013 presentamos un proyecto, iniciamos una convocatoria a nivel internacional para recaudar firmas y para sumar instituciones internacionales. Así, luego de que sale favorecida la causa y cumplimos distintas etapas para desarrollar el objetivo de institucionalizar a través de la Escuela de Huelva el Día Internacional. Bueno, también sumamos distintas instituciones que luego llegaron a inspirar, digamos, la creación de un movimiento que tuvo lugar, digamos, en el año 2015, a fines del año 2015, que se autodenominó Movimiento Internacional Kleiber-Massel, en homenaje a dos grandes maestros directores de orquesta, que eran, bueno, Lorin Maazel, fallecido el 13 de julio del 2014, justo cuando festejábamos el primer Día Internacional del Director de Orquesta. Y bueno, Carlos Kleiber, que fue el primer homenajeado, digamos, por quien se consideró esta fecha de celebración internacional. Bueno, el objetivo de director de orquesta es fundamentalmente, en términos generales, porque es una cuestión muy amplia, ¿no? Porque tenemos distintos niveles, tenemos distintas actividades orquestales, distintos grupos, distintas agrupaciones, formaciones. Pero básicamente el objetivo detrás de un director de orquesta es sembrar ilusiones, tratar de encontrar el sentido que está detrás de la partitura, detrás de la música individual que hace cada cuerda, ¿no? Cada instrumento, cada conjunto. El objetivo de inspirar a los músicos para que detrás de una interpretación no solamente salga música, sino que podamos emocionar a las personas. La música tiene su sentido a través de las emociones, por más compleja, por más diferencias que haya entre géneros musicales, ¿no? Siempre el sentido de la música va a estar ligado a las emociones y bueno, esa es básicamente lo que hace un director de orquesta, para resumirlo de alguna manera. Y bueno, ese objetivo es lo que nos moviliza, digamos, a trabajar. Bueno, desde Tierra del Fuego hemos ofrecido profundizar algunos objetivos en los gobiernos locales y provinciales para integrar nuevas políticas de desarrollo social y cultural. Las políticas y las estrategias educativas tienen que tener una perspectiva desde el punto de vista de las emociones, desde el punto de vista de incluir a la sociedad, todos los distintos sectores, en una actitud de colaboración que integre al ser humano desde un concepto de igualdad de clases, pero también desde un concepto de una conciencia ciudadana colectiva de colaboración. La forma de trabajar para crear un ciudadano mejor, más colaborador, con mejores intenciones para el resto de los sus compañeros y conciudadanos, es vincular la idea del individuo como un ser social que siente, que se educa, que se desarrolla.